Lucero habla del estado de salud de su mamá: "Ha superado la enfermedad con muchísimo ánimo". La cantante expresó que la forma en la que su madre encaró el cáncer le sirvió de inspiración. Lucero ofreció una entrevista en la que habló del estado de salud de Lucero León, su madre, quien ya venció el cáncer. "Ha superado la enfermedad con muchísimo ánimo, actitud, obedeciendo lo que le dicen los doctores. Me siento tan bendecida también en esa parte, que la salud nos ha sonreído siempre, que cuando se ha presentado un problema, lo hemos podido, en este caso ella, superar", declaró la cantante en entrevista al programa De Primera Mano. La intérprete, de 49 años, apoyó a su madre en ese momento tan difícil, situación que le sirvió como inspiración. "Es una mujer muy activa, siempre valiente, siempre con una actitud brutal, y es un gran ejemplo porque uno como hijo, pues lo más importante son los padres", agregó. A través de un spot para el Teletón 2010, Lucero dio a conocer que su madre padecía cáncer. "Entraste a la vida de la persona que más amo, mi mamá. Me has quitado la alegría. Te vamos a vencer con mucha fuerza y con mucho amor. Somos mucho más fuertes que tú", expresó la también actriz en el anuncio, según el portal Quién. Además de mostrarse feliz por tener a su familia cerca, la novia de América habló de sus hijos, Lucero y José Manuel, quienes la han apoyado en todo momento. "He tenido la enorme fortuna de poder elegir cosas que me den tiempo de calidad con mis hijos. He sido mamá de tiempo casi completo y eso me satisface mucho, sentir que no dejé a mis hijos por mi carrera y viceversa, he tratado de llevar un balance", dijo. La cantante, quien está a punto de cumplir 40 años de carrera artística, se presentará el próximo 24 de mayo en el Auditorio Nacional. Además, acaba de lanzar el disco Brasileira, en vivo, una producción totalmente en portugués. Los momentos incómodos que ensombrecieron la vida de Lucero. El caso de su ex guardaespaldas y las fotos de cacería la hicieron crecer, pero nunca pensar en el final de su carrera. Al hacer un recuento de sus 39 años de trayectoria artística, la cantante mexicana Lucero admitió que no todo ha sido positivo. "Pues existen dos momentos incómodos que ensombrecieron sus días: el escándalo de su ex guardaespaldas y las fotos de ella junto a una cabra montés muerta. Fueron episodios difíciles, pero jamás pensé que era lo peor que me podía pasar, que me iba a traumar para siempre o que sería el final de mi carrera. Si bien no fue sencillo sortearlos, analicé que no todo en la vida es perfecto, y que esos momentos incómodos me hicieron crecer y salir adelante", platicó. A 16 años del día en que su guardaespaldas apuntó con una pistola a un grupo de reporteros que intentó subir al escenario para entrevistarla. Tras celebrarse las 100 representaciones del musical Regina, que protagonizaba, la llamada novia de América abre su corazón para relatar esa experiencia. "Me pareció que se magnificó la situación de algo en lo que yo no tenía tanto que ver. En aquel momento se dieron las explicaciones y me entrevistó Joaquín López Dóriga. Me acuerdo que estaba frente a él, y me sentía triste porque las cosas no debieron haber sucedido de esa manera. Pero el universo a veces funciona así y no todo puede ser ideal, inmaculado e intocable, lamentablemente, a mí te tocó". Lucero sufrió ataques de todo tipo por parte del público y la prensa, pero sabía que tarde o temprano acabarían, y que eso no derrumbaría todo aquello que había construido desde los 10 años que comenzó su paso por los escenarios. El segundo episodio incómodo sucedió en 2014 cuando salieron a la luz unas imágenes de ella con su pareja Michel Curie al lado de una cabra montesa a la que, supuestamente, habían dado muerte. El encabezado de la nota fue: "Matan por diversión. Aquella vez saquearon mi mail y salieron esas fotos de la cacería, las cuales yo no hubiera publicado porque sé que es un tema muy polémico y en el que, además, no tengo que ver porque solo acompañé a mi novio como cualquier señora que acompaña a su marido al fútbol", explicó. Lucero sintió que violaron su intimidad, y que la acusaron de una actividad a la que no se dedica. "Fue un tema tan polémico y también muy magnificado. Si las fotos hubieran sido mías en bikini, no pasaba nada",
salvo que estuviera en la iglesia. Pero fueron de una cacería y ni hablar. Fue un momento desafortunado y de nuevo tuve que agarrarme de las cosas buenas para salir adelante. Comentó que hubo quienes consideraron que no supo manejar el caso. Y tal vez tuvieron razón, pero tampoco creo que haya sido una cuestión de karma. No fue algo que me causara depresión, simplemente, sentí que era un reto más para salir adelante. Que tarde o temprano lo dejaría en el pasado, y que no me acompañaría toda la vida. Siempre he decretado que todas las cosas sean positivas, llenas de salud, bienestar, armonía y paz. Todo pasa por algo, dijo, y algo habrá tenido que aprender de aquello que sucedió. Pese a todo, no me caí. Dichas situaciones las vi como una oportunidad para tomar y retomar ciertas ideas de trabajo. De abrirme para que la gente me conociera un poco más, que supieran quién realmente soy y no lo que se hablaba de mí. Soy una mujer que no se mete en problemas, no busco ofender a nadie, no humillo y no opino sobre la vida de los demás, porque es algo que no me importa. Mencionó que hubo detractores que se alegraron de lo acontecido, pero ni eso la hizo desistir, al contrario, se apartó de la gente tóxica y tomó más fuerzas para continuar. Escuché a gente decir, qué bueno que le pasó esto, ya se lo merecía porque es bien mala onda, y porque no merece ser feliz todo el tiempo. Fue ahí cuando me di cuenta con quienes contaba y con quienes no, a quienes les caía bien sinceramente, y quienes no me querían como decían porque me echaron mis cacayacas. Aunque haya quienes la cataloguen como rara, la intérprete de éxitos como necesitaría y ya no, cree que todo lo que sucede es perfecto y que así tenía que pasar. Son filosofías densas que no todos entendemos, pero yo trato de llevarlas a cabo. Creo que llegué a este mundo para algo, que tengo una misión. Nunca pensé que lo del guarura y las fotos se trataba de una maldición, pero sí tomé medidas. Por ejemplo, a mi mail le cambié la contraseña para que no volvieran a entrar. Sí fue bien incómodo todo lo que pasó, pero me hicieron una mejor persona. Cuando sus hijos José Manuel y Lucero se enteraron de lo ocurrido, nunca la juzgaron y eso la dejó tranquila. Ellos no son personas que juzguen a los demás, y yo tampoco juzgo por cuánto pesan o miden. La palabra juzgar no cabe en nuestra casa, no somos de decir, tú tienes el pelo negro y tú güero. Creo que mis hijos me ven como una buena persona, como su mamá buena onda. Recordó que hace poco le contó a José Manuel lo del ex guardaespaldas, pues en aquel tiempo, él tenía 2 años de nacido y no lo vivió. Cuando se lo platiqué, me comentó, órale, qué cañón, mamá. Pero nunca me dijo, qué rara eres, mamá. Mis hijos no se avergüenzan de nada de lo que hago, porque están orgullosos de mí como persona, como artista y mamá. Es algo que entienden bien y eso es lo importante. Ellos no ven cosas fuera de lugar o incongruentes, porque trato de predicar con el ejemplo. Ningún hijo trae instructivo y ninguna mamá sabemos cómo hacerle, pero, afortunadamente, son buenos chavos y deseo que toda su vida les vaya bien porque son bien intencionados, de muchos valores, respetuosos, humildes y centrados. A sus casi 50 años, Lucero pide a Dios le conserve todas las bendiciones que tiene, y que nunca le mande aquello que no sea bienestar, dicha, alegría y salud para su familia. Todo pasa por algo y es perfecto. Nunca me quejo de lo que no puedo cambiar. Y lo que sí puedo cambiar, lo veo como un aprendizaje. Esa es mi filosofía, concluyó. El 24 de mayo la cantante ofrecerá un concierto en el Auditorio Nacional. Hijo de Lucero es destrozado por no cantar bien. Para muchos el primogénito de la cantante es muy guapo pero no heredó el talento de los papás. Una bonita pareja fue la que se dio entre Lucero y Manuel Mijares, fruto de ese amor tuvieron a José Manuel y Lucero. Aunque el matrimonio se divorció hace unos años, ambos cantantes se llevan de maravilla, sus seguidores eso lo agradecen. Ahora quienes están dando de qué hablar son sus hijos. En esta ocasión sus fanáticos destrozaron al primogénito de los cantantes al revivir un video donde aparece el pequeño cantando.
El video se encuentra en YouTube y fue publicado en el 2014, cuando José Manuel tenía 13 años de edad. Aparece interpretando una canción en inglés, por lo que muchos seguidores comentaron que no heredó el talento de sus famosos papás. El adolescente, quien actualmente tiene 17 años, se ha encargado de cautivar a otros fanáticos por la guapo que luce el jovencito. Lucero le canta a su novio en show. Lucero le canta a su novio en show. La cantante Lucero, durante su concierto en el Auditorio Nacional, le dedicó algunas canciones a su pareja sentimental, el empresario mexicano Michel Curi, quien se encontraba entre el público. Mientras la novia de América cantaba las canciones Si nos dejan y No me dejes ir, buscaba entre el público a su novio y se dirigía a él, mientras que Curi también cantaba. Por momentos, algunas de las fanáticas de Lucero que reconocieron al empresario aprovecharon para sacarse una selfie con él. Usan imagen de Luisito Comunica para vender. Sin darse cuenta, el youtuber Luisito Comunica ya es la imagen de varias marcas en el extranjero, pero no porque lo hayan contratado o algo así, sino porque han usado su rostro para promocionar sus productos. Cada que viajo a países pequeños me pasa que marcas locales buscan la manera de aprovecharse, explicó el influencer en una publicación de Twitter donde comparte las imágenes de las marcas. La verdad no me molesta, me dan ternura. Tras separación, Maki encuentra lugar en Hola Televisión. Después de la tormenta, el anuncio de su separación de Juan Soler, Maki volvió a los reflectores y fue el canal Hola Televisión quien la contrató temporalmente para reemplazar a una de sus conductoras. Así, la actriz, quien había hecho cosas esporádicas en televisión para dedicarse más a las hijas que procreó con el histrión argentino, ahora está vigente en el canal de paga, haciendo entrevistas a los invitados, faceta en la que está prácticamente debutando.